adaptando un momento porque tengo aquí un circo. Sabéis que me he cambiado el micrófono, no el de la consola. La consola obviamente manejo el de antes, pero claro, es que ahora he tenido que reestructurar media habitación y no sé cómo coño colocar las cosas, tío. Creo que si lo coloco así tampoco me molestará mucho, ¿no? Uf. Hostias, es que no lo había pensado esto, tío. Es que el micrófono prácticamente me tapa la segunda pantalla, que es la del Fórmula 1. No, pero ya estoy bien, estoy bien. Ahora sí. Me vais a escuchar vosotros, pero ya lo sé. Pero ya te digo. Es que tengo aquí un poquito de show. Y ahora encima, mira, me doy una nueva silla que se me partió justamente. Y me acaban de llamar ahora mismo que me la tienen ya para casa. No os preocupéis, la montaré ya luego y todo. Porque primero quiero darle el treno. Ayer ya no pude por el hecho de tener que hacer cosas por la mañana. Y hoy quiero darle bastante a muerte. Ya para dejarlo todo esto para mañana. Le paso a todos los grandes streamers. Joder, decidme que yo soy un gran streamer, Mike, de verdad, te lo agradezco muchísimo, pero ya te digo, todavía soy una hormiguita comparado con todos los titanes que hay por ahí, tío. Vale, este ya me la han... Vale, lo veo normalísimo, que este me lo hayan bloqueado. Vale, pues subiremos solamente la SL, la GSL, ahí está. Me han denegado un vídeo en YouTube. Que es el de Age of Empires, pero básicamente porque estuve jugando con música, pues se me la han se me la han fumado de una manera de lo que no pasa nada. No pasa absolutamente nada de nada. Pues nada, chicos, vamos a darle un poquito de calorcillo. Voy a dar unas vueltas a contrarreloj, más que nada para calentar un poco y ya nos iremos rápidamente a carrera, que es lo que realmente queremos trabajar, Esto de YouTube sí penaliza muchísimo, que también lo entiendo. Escúchame, al final no estoy utilizando música que no tengo los derechos, pues normal que al final YouTube me lo chape el vídeo. Pero bueno, que me da bastante igual, porque al final es un vídeo que estaba yo jugando a Leche y sin más, con lo cual me da bastante igual lo que realmente quería la GSL y lo que sí que me han aceptado, que es verdad que no había utilizado nada de música ni nada. Así que cero problemas por esa parte, pero lo que os digo, chicos, que vamos a darle. Ya os digo, vengo. O sea, ayer no entrené. Pero en cierta parte, estoy tranquilo, ¿vale, chicos? Estoy tranquilo. ¿Por qué? Me diréis. Porque al final, la sensación que me dio el entrenamiento del miércoles, que fue un entreno bastante a lo largo que hice, fue una sensación muy buena. De decir, creo que voy bien, creo que estoy cómodo en pista. Y eso es súper, súper importante para mí, tío. Súper importante para mí. Además, en un circuito como este, que las temperaturas son importantes, he estado llegando a temperaturas de 111 grados con la blanda, pero consigo mantener el coche en pista y ser rápido. O sea, el día de miércoles, perdón, le pegué 15 vueltas al blando, solamente perdiendo 3 y 4 décimas en las últimas vueltas, que eso es una auténtica barbaridad, metiéndole 15 vueltas. O sea, prácticamente le meto tantas vueltas al blando como al medio. Y eso es bastante bárbaro, O sea, con esa parte estoy tranquilo. Tú eres el GC de los streamers. Hostias, me gusta esa comparativa, tío. Me gusta mucho. Sí, te sientes como el ritmo sale. Exactamente, tío. O sea, ya os digo, aparte, no sé, es un circuito que es full volante, pero no sé por qué lo adoro, tío. Me encanta que sea tan... me recuerda mucho a Jerez, tío. No sé si os acordáis. Uy, me llama una madre ahora. Chicos, dame un segundo. Nada, es para decirme que tengo el equipo de los míos, de los grandes, de los adultos. Tengo 5 jugadores que están lesionados. Que hemos tenido que jugar partidos entre semana por aplazamientos con las lluvias y todo eso.
Y tengo cinco jugadores que están tocados de verdad. O sea, no, no, ya te digo, que no es una cosa que de estos están tocados. Están los pobres que me está diciendo uno ahora mismo que bueno, me ha llamado el jugador directamente. Y dice, oye, mister, que siento todavía molestias y todo, que si puedo descansar todavía hoy. Y yo sé que ese chaval, si me dice que le duele, es que le duele de verdad. O sea, porque lo quiere jugar todo. Así que ya te digo. ¿No te motiva el Football Manager en PC? No, tío, porque al final yo soy entrenador de fútbol, tío. Y entonces estoy todo el día en un campo de fútbol, viendo jugadores, entrenando jugadores, dirigiendo partidos. Entonces lo que menos que hago hacer cuando llego a mi casa es más fútbol, ¿sabes de qué decir? O sea, quiero desconectar del fútbol. Y ya que, por ejemplo, yo soy hincha del Barça y hay partidos del Barça que no los veo por lo mismo, ¿eh? Porque termino de un partido mío y lo que menos me apetece es volver a ver fútbol. Lo que me apetece es otra cosa, no, no me apetece estar todavía más. Y yo que llevo dos equipos, o sea, es que, mira, este fin de semana tengo, mañana ya tengo partido a primera hora, luego a la tarde tendré la carrera de Fórmula 1, pero el domingo tengo dos partidos más todavía, o sea, tengo un partido a la 1:15 y otro a las 6 de la tarde, entonces, ya te digo, cuando llegue el domingo por la noche, lo que menos quiero saber es cómo ha quedado el Madrid en la Liga, cómo ha quedado el Barça en la Liga, o sea, estoy en modo que no quiero saber nada. Pero bueno, que yo digo que esto es una cosa que pero que es normal, quiero decir, o sea, no es... que nos pasa a muchos entrenadores, es decir, ya estás todo el día en un campo de fútbol, lo que menos quieres hacer es seguir viendo fútbol. Y le digo, una cosa como por ejemplo la Fórmula 1, pues a mí me motiva, ¿no? Porque es una cosa completamente distinta a mi día a día y me gusta mucho la conducción y eso. Así que bueno, vamos a dejarlo de chorradas y vamos a lo importante, vamos a correr. Lo digo, es un circuito que es full volante. Pero me encanta, tío. No sé por qué. El año pasado ya con Hume nos pasaba lo mismo. Ese es el único circuito donde a Hume le sacaba yo tiempo. Pero es que Hume lo odiaba a muerte y a mí me encanta. ¿A ti te va la estrategia? ¿No has probado el modo Sport Manager? No lo he probado, tío. Tengo curiosidad por saber cómo es, la verdad. O sea, hay algunos juegos que sí que los tengo ahí pendientes. Pero al final es más que nada el hecho de que dentro de fuera de mi, digamos, horario de trabajo. Cuando llego aquí a casa, ya como también soy caster profesional, si no estoy haciendo yo directos es porque estoy viendo algo de StarCraft en concreto que no estoy emitiendo o estoy yo jugando un poco, ya te digo, normalmente es que aunque no lo considero trabajo, pero no deja de ser otro trabajo más. Entonces realmente tengo poco tiempo, ya te digo, tengo mucho, mira, tengo el God of War que me lo compré. Que este es el único God of War, el último que salió, que no he llegado a jugar. Me lo compré, literal, lo tengo instalado y ni siquiera le podía abrir todavía. O sea, directamente estoy esperando a Semana Santa tener días de fiesta para poderle darle calor. Porque si no ya es... Digamos que más o menos mis días están configurados de esta manera, ¿no? Y como también estoy preparándome para la maratón de 7 a lunes, es por la mañana ya estoy entrenando. Salgo a correr mis 45-50 minutos. Luego hago mi horita, hora y media de core y fuerza, de ejercicios. Y ya luego como, hago los entrenamientos de Fórmula 1, me voy a los entrenamientos de los críos, de los jugadores, y ya cuando ya llego aquí, que ya es por la noche, ya es o me echo unas partiditas de StarCraft o de Age y nada, a dormir al día siguiente otra vez. Esto es más o menos mi día a día, de lunes a viernes. Es esto como me lo estructuro. No para, sí, es por eso. Que me gusta, sea desde que... Ya hace un par de años que me estructuré el horario de esta manera, es cuando realmente he estado mejor y he sido más óptimo. Cuando no tenía horarios, no horarios, sino que tenía toda esa carga acumulativa, pero no sabía cómo gestionar los horarios para ser óptimo, por así decirlo, es cuando realmente pasé peor, ¿eh? Ahora, sinceramente, estoy súper contento con estos horarios. O sea, ya perfectamente estoy mentalizado de que cómo, vale, Fórmula 1, hasta la hora casi de trabajar, vale, me corto el stream ya el entrenamiento 10 minutos antes, me da tiempo a prepararme, me voy ya para el campo, me tomo mi cafecito ahí tranquilo, empezó el entreno, vengo aquí, me ducho, ceno y unas partidicas y a onen. Y a lo mejor por la noche, como no madrugo mucho, o sea, me levanto sobre las 9 y media 10, a lo mejor me pongo una serie o veo alguna cosita en silla en concreto, pero ya todo eso fuera de cámara, ya más tumbadito en la cama y decidí. Bueno, ahora mismo estamos calentando, solamente no estamos haciendo mucho más. Esa curva la puedes tomar la lenta y luego rápida, o rápida y luego lenta. Me gusta mucho este circuito porque hay varios trazados en las propias curvas que te dan opción a hacer tiempo, tío. Eso no pasa en todos los circuitos. Yo creo que por eso me gusta más, tío.
Aquí, con cuidado con ese piano, que me ha dado un susto y me ha dado. Vale, a ver, sigue progresando. Y sinceramente, con el tema del Fórmula 1, tío, no sé si es por el mando nuevo. Que claro, llevo jugando con mando roto un año y medio al Fórmula 1. Me siento muy, muy cómodo, muy bien. Estoy ahora mismo a un punto del quinto. Y no sé, estoy súper bien. Me están poniendo como piloto revelación de momento de la temporada, porque por nivel que hay en categoría no tendría que estar casi quinto ni de coña, porque obviamente hay gente mucho más buena que yo. Pero es verdad que están saliendo los resultados y están saliendo bien las carreras. O sea, es que no... Cuatro casi estaba apuntado. Sí, por eso me compré el Nacon. Me compré, valía unos 35 euros, así. Que estaba súper... o sea, no me hacía ninguna puta gracia de primeras, porque decía, guau, es un mando distinto, más ancho, más no sé qué, me va a ir mal. Y porque claro, tengo un colega que se lo compró y me habló mierda del mando, porque es verdad que él juega al Tekken, a esto, y me dijo, es que para estos juegos no vale. Y lo toqué un poco y dije, yo creo que para el juego de conducción me puede servir. Nunca voy a estar más acertado, tío. Para conducir va de puta madre, porque encima los joysticks, lo único que tiene bueno es que los joysticks son súper precisos. Y yo que corro con los joysticks, pues imagínate. Fuera coñas, estoy a 16 y estoy charlando. A ver, los primeros en mi categoría, los dos primeros, os vais a reír, pero están en 9-7 están. Yo cuando vi ayer las fotos dije, hijos de puta. Mira, voy. O sea, chavales, que me da la silla, darme un minutito. Yo empecé, es que me gusta probar mandos. Yo correré con este. Como hay en el cosplay, ya sé que este Fórmula 1 va a ser el último en consola y el siguiente en PC, que podremos jugar Maya por fin después de 2 años, tío. La el DNI. Chaval, claro. Ay, luego lo pongo. Oh, madre, estoy con el 10 ahora mismo. Ya estás helada, tú. Porque acabo de fregar. Estás helada, chaval. Estoy. Ya me han traído la silla y todo, luego la montaré. Ya, tranqui. Vamos. Pero es eso, tío, me siento... Este año me siento muy bien, ¿eh? No me acuerdo del guión de la conversación cuando me he ido, pero me siento muy bien y eso es... Eso es lo importante, ¿no? El sentirse bien. Creo que ganas ese puntito, ¿no? De más. Sentirse bien, sentirse cómodo. Y, bueno, lo del PC, ¿no? Que al final, no sé, tengo bastante hype, el... No sé, me siento súper motivado, tío. Me recuerdo mucho cuando empecé en Fórmula 1 en el 2011, tío. Que estaba hiper motivado, entrenaba muchísimas horas y he vuelto otra vez un poco a ese ritmo, sin el nivel que tenía en 2015, porque ese nivel yo creo que no lo voy a alcanzar nunca más en mi vida. Pero me siento muy bien, tío, muy bien.
Y me jode, porque creo que técnicamente estoy muchísimo mejor ahora. Lo que pasa que es un juego mucho más exigente que lo que era en 2015 Fórmula 1. Por ejemplo, por poner un ejemplo. O sea, yo veo vídeos ahora míos del canal que os dije, el secundario, que están ahí publicados, y digo, pero ¿cómo era, pues, era posible que fuera tan rápido si realmente no trazo bien, no estoy tomando buenas decisiones, no tengo un ritmo estable? Porque no tengo un ritmo estable, o sea, mejor una vuelta hacía un tiempo, otro hacía otro, no tenía un ritmo consistente, pero era asquerosamente rápido en algunos circuitos, y eso es lo que realmente me hacía estar siempre en podium, ¿no? O ganar carreras en ese momento. También es verdad que el torneo que estaba en aquel entonces, que era el torneo español, no había tanto nivel como lo que tengo ahora. Ahora hay un nivel que a ver, es que asusta, ve los tiempos y dices, hermano, es que ojo, ¿eh? Es que ahora, tío, claro, es que yo me acuerdo, o sea, en mi último año en un torneo español fue 2016, creo, y yo me acuerdo que casi no entrenaba. O sea, lo juro, casi no entrenaba. Le pegaba dos vueltas dos días anteriores a la carrera y yo hacía podium siempre, tío. O sea, y ahora entreno a muerte y cuando hago un podium me siento que he ganado la puta carrera, tío. O sea, ¿cuándo fue? ¿Qué circuito era? El que está, que al final quedé segundo. Bahrein, tío. Bahrein, cuando, bueno, quedé tercero, pero luego con la sanción quedé segundo. Pero, hostias, tío, me sentí decir... Subido al podium, tío, con estos titanes, tío, que están loquísimos esta gente. Y al final esta temporada me han ofrecido bastantes torneos, a nivel para correr, me han dicho de correr, que perfectamente podía hacer siempre entre los primeros, pero... No lo sé, tío, me gusta esta exigencia que tiene el OE de que todo el mundo te compite. Somos 15 pilotos y los 15 estamos en el mismo nivel. Cualquiera puede hacer un podium, cualquiera puede quedarse fuera de puntos. Y que sea así de exigente la categoría me gusta muchísimo. Realmente lo que me hace practicar, ¿no? El hecho de no saber qué va a pasar cada fin de semana es lo que realmente me motiva más, ¿no? Y ver la cantidad de nivel que hay. Si estoy en División 4, que por delante de mí hay otras 3 categorías más. Es una puta locura, ¿eh? Es una puta locura. La curva atrás la he hecho perfecta, ¿eh? Ya voy calentito. Lo que sí que me gustaría, por ejemplo, el año que viene, como tengo, ya tendré el PC y tengo más opciones a poder manejar dentro del OBS, sí que me gustaría enseñar un poco a nuevos pilotos a que mejoraran. Eso sí que es una cosa que me gustaría hacer en un futuro. O a pilotos que me pidan ayuda o algo, intentarles ayudar lo máximo posible. Vale, creo que estoy bien, ¿eh? Es el momento de irnos a carrera. Vamos para allá. Por cierto, Jume va a correr en Gran Turismo, ¿eh? Y Cantera también. Ya sabéis que Loe va a hacer un torneo. Van a hacerlo con los GT3 y los GT4. Y cada semana irán alternando uno, ¿vale? Van a ser los jueves a la noche. Jueves creo que a las 9 de la noche estarán estos corriendo en Gran Turismo. Estoy por pinzarles, pero Cantera abandona F1 como Jume. Sí, sí, los dos lo han dejado este año. No tenían motivación los dos y se les veía. Entonces lo han dejado los dos y los dos han ido a Gran Turismo. Han dicho que querrán probar, obviamente, el próximo Fórmula 1 y a partir de ahí decidan qué hagan. Si vuelven a Fórmula o ya se quedan en Gran Turismo. Yo creo que al final... no sé cómo decirlo, pero... Creo que Cantera y Jume tienen demasiado nivel como para desperdiciarlo en algo que realmente no les motiva, ¿no? Entonces, que estén en Gran Turismo y que quieran competir teniendo un nivel alto, yo creo que al final es lo mejor que les puede pasar a ellos, ¿sabes? O sea, correr sin motivación es una mierda. Y lo entiendo, o sea, no... Buenas, ¿qué tal? Muy buena, guapo. O sea, lo entiendo perfectamente. Gracias, madre. Nada, estoy simplemente quitándolo. ¿Qué? No, quitándolo no, o sea, quitándolo. Echándolo para atrás, digo. Todo bien, todo muy bien, tío. Pero lo que os digo, que...
que si no tienen esa motivación, más vale que no corran. Es que Twitch va mal, sí va un poco mal, tío, desde lo de Ibai. Que el Titanga es que hace un evento grande, media plataforma se va para abajo. Se va un poquito para abajo. Creo que esto es la grandeza que tiene los grandes streamers, sobre todo este. En concreto. Pero es lo que te digo, que es normal, que yo no lo veo mal, ya te digo, no lo veo para nada mal que lo hayan dejado. Incluso yo os he dicho a Jume, tío, que no le sepa mal, que al final él se tiene que estar cómodo, tío, haciendo lo que hace. No tiene que hacer una cosa que le incomode, ¿no? O sea, en los últimos entrenos que estuvo ya conmigo, tarda en mandar los mensajes. Puede ser, claro, aquí es yo hablando. Puede ser, Black, puede ser, tío. Ya sabes que esto de Twitch, tío, va y viene, tío, va y viene. Pero es lo que te digo, Mike, tío, que al final él se tiene que sentir cómodo. Y yo creo que en Gran Turismo está súper bien. Súper bien. Trepidante de Fórmula 1. De que estabas en directo. Uy, no, Black, eso es de siempre, tío. Eso siempre avisa tarde. Incluso a mí me llegan avisos que a lo mejor el streamer lleva 2 horas emitiendo y me llega la notificación de que está en directo. Y dices, tío, lleva 2 horas. ¿Sabes? O sea, escúchame. Haberme avisado antes, digo yo, Imagínate, entro y le veo y. Bueno, chicos, buenas noches. Yo ya me voy despidiendo. Hijo puta, si me acaba de llegar la notificación. ¿Por qué no empezamos hablando sobre Max Verstappen? Ha sido impresionante cómo ha conseguido la pole en la vuelta de clasificación. Pero es terrible, tío. Es terrible esto. Es terrible. Me pasó a mí, ¿eh? Bueno, ahora llevo 25 minutos, ¿eh? Yo me meto directamente a Twitch a ver si alguien que me interese ver. ¿Sabes lo que hago yo? Yo, por ejemplo, es incontrolable. Y a mí me llega más gente de lo que realmente es, ¿eh? O sea. Del timing de cuando emito a la gente que le llega un 56% de los seguidores. Hay gente que le llega solamente un 10% de los en la notificación. O sea, que ni a veces ni te avisa. O sea, la mitad de los que me siguen ni les avisa Twitch de que estoy en directo. Que dices, hijos de puta. Pero bueno, coño, que al final Twitch funciona así de esta manera también, ¿no? Yo por eso digo que si os queréis ver un poco más de cerca ya mi contenido, os hace más gracia. Metidos en mi Discord, ¿por qué? Porque ahí sí que siempre que emito, meto una notificación de, tíos, estoy en directo, directamente. En el momento que ya empiezo, ya le estoy dándole calor. Ya digo, más que nada lo hago por eso, no por otra cosa. Porque si es por Twitch, sé que os vais a perder mucho contenido seguramente. Y nada, chicos, os sigo dando las gracias a todos por estar aquí y aguantándome, que no es poco, aguantarme a mí no es poco. Siempre lo digo, que aguantarme, ¡Uf! Dios mío, no me aguanta ni mi madre. Imaginaos, Voy a decir que a mí es más buena que el pan. Bueno, vamos a darle. Creo que está ya todo cargado. Bueno, el tema del setup para que, a ver, no lo voy a dar, ¿vale? Porque sé que hay algunos de aquí, de categoría mía, que están observando. Ya sabéis que cuando termine este Fórmula 1 que quedan unas 7 carreras. Entonces os pasaré todos los reglajes de todos los circuitos, por si queréis tenerlos, ¿vale? O sea, meteré ahí un stream y os diré, tenéis esto, 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 y a partir de ahí quien quiera que los pille ya está. Pero bueno, el aero sí que os puedo. Os digo más o menos, os acordáis de Portugal, ¿vale? Es el setup de Portugal modificando un par de cosas, tanto el aero como la altura del chasis. Es lo único que llega a cambiar. Entonces, ¿ves? Para que más o menos tengáis una idea, que el de Portugal me acuerdo que sí que lo enseñé. Es, ya digo, es Portugal cambiando dos cosas. La aero sí que la podéis ver, porque la aero me da bastante igual que la gente me lo vea. Ya sabéis, pero la aero es 8-9 aquí. Un aero bastante alto. Incluso a lo mejor me tendría que subir un poquito más, pero me siento cómodo ya con lo que hay. El otro día probé las duras. Hoy la idea es probar las medias y saber hasta qué punto puedo exprimir el blando, ¿vale? Porque al final no es lo mismo que estar más o menos de tranquis, entrenecito, que estar liderando grupo, ¿vale? Entonces a ver si se me da el factor de que estoy liderando grupo para realmente poder saber hasta qué punto tengo el blando bien, ¿vale? Porque en un trenecito se va muy cómodo, como siempre digo. Vamos allá. Y cuidado con la salida, que esto va a ser un puto show. Y bajo la máquina. Y me frena en la puta cara, hijo puta. Stroll, me cago en tu estampa. Qué lento va la máquina, tío. Primeras vueltas son horrorosas, tío.
Joder, que he sido muy listo. Me he chapado el OBS y tengo el chat del stream normal en la otra punta de la pantalla. No veo una mierda. ¿Cómo la llevas aquí? Bastante mal. Si llueve estoy jodido. Si sigo en intermedia podré aguantar. Si es extrema estoy muerto. O sea, es imposible. En todo circuito me pasa lo mismo, ¿eh? Si llueve estoy muerto. O sea que vamos a rezar para que haga seco. A mí, por ejemplo, me gusta más tirar ancho, tío, que tirar por medio, tío. O sea, por interior. Sobre todo cuando voy a decir entrenecito, tirar, no sé. Me da la sensación de que tengo que frenar más de lo normal. Esta curva es odiosa. Esta curva me pasa muchísimo esto, tío. Cuando quiero forzar. Ya te voy a ser plástico de Follow Goku. Aquí lo veis, ya sobrecaliento mucho y me cuesta girar tela. Pero bueno, que es algo normal, ¿eh? 109 grados, es que es una locura este circuito. Pero es un problema que vamos a tener todos aquí. Guay, esto es como que hoy, tío, el puto paralelo aquí, tío. De cómo es el piano, ese piano es mortal, es no lo puedes pisar nunca, tío. El problema que tiene aquí adelantar es que cuando metes un coche que no sé por el trazado más o menos normal, lo fuerzas mucho, tío. Pero muchísimo. Entonces empiezas a sufrir tela. ¿Te interesa ser el top 10? ¿Cuál es? Sí, me interesa. Porque es un circuito difícil de adelantar. O sea, aquí el trenecito es un trenecito de los que comes fuertemente, ¿eh? Toda la carrera. O sea, no es Mónaco, pero es difícil adelantar. Mira aquí incluso la máquina que está, no sé, creo que está el 105. Está aquí la máquina. Me defiende bien ya, ¿sabes? O sea, imagínate ellos. Te puedes hacer muy ancho. Porque prácticamente en todo el circuito nada más hay un trazado. O sea, nada más que hay un coche que diga. No hay oportunidad en muchos paralelos. Y hacer un paralelo, por ejemplo, en el primer sector es suicidarse. Aquí habrá acepto y sí, habrá bastantes. Yo ya cuento con ello, básicamente. Ya, mira, en Spa, acabemos 8. Imagínate aquí. Y Spa, yo nunca hubiera pensado que Spa hubiera sido un circuito que este año es tan complicado, tío. O sea, siempre ha sido un circuito Spa difícil, ¿no? No ha sido el más sencillo del campeonato, está claro. Pero creo que este Fórmula 1 Spa es increíblemente una asesina, tío. Es que a la que te despistas un momento, depende de qué piano, y te vas y adiós. Es que no tiene mucho más. Que al final en la categoría mía hubieron 7 accidentes, tío. De 7 hostiados. Es una barbaridad. Y no son pilotos novatos, por así decirlo.
Bueno, Sainz está haciendo aquí un tapón de locos. Vamos a ver. Vamos a ver. A ver, esta situación me interesa, porque va a ser una situación que mañana me voy a encontrar. O sea, en trenecito, todos pegados, sin muchos adelantamientos, DRS para todos, que de ahí no te adelantan ni a tiros, o sea, más o menos. Esto va a ser lo que voy a encontrarme mañana. Importante, cuidado con las sanciones, que parece que no, pero es sencillo sancionar. Dentro creo que no llevo ninguna, así que bien. O sea, más real que esto para la carrera, imposible. Imposible. ¿Qué pasa aquí, está guapetón? Anda, con rebufo en adelante. Sí, sí, correcto, correcto. Es muy difícil. ¿Qué pasa que está guapo? ¿Cómo está, mi niño? Viene a currar hoy. ¡Ole, mi niño! Pues que esto, esta noche hago stack up con Borjita, tío, a García y yo, tío. O sea, nos falta uno, sí que es para el team. Yo te lo digo por aquí, pues si te apetece luego a la noche estar ahí un ratico. Si no sales y todo eso y te aburres hoy, tío, pues estás invitadete. Vale, si estoy y tal, me apunto. Perfecto, ya te digo, porque hoy vamos a hacer en plan coñas. Y yo mañana no madrugo prácticamente, así que puedo estar esta tarde también. Buenas, PS4, guapo. Sí, me estoy comiendo mucho el air, si no tendría, ¿eh? Porque ahora mismo no estoy en una situación ofensiva realmente, estoy con el tren, así que no sé por qué me estoy comiendo tanto en eso, o sea, estoy haciendo una gestión horrorosa realmente. Bueno, yo creo que aquí sí que nos vamos a quedar rato, ahora, detrás. Pero ya te digo, me va perfecto para mañana, para practicar la carrera de mañana, me va perfecto. Este piano me da un miedo, tío. Y sinceramente, me parece brutal este circuito, tío. No sé por qué, tío, pero me gusta, tío. La peña lo odia, pero es de los pocos que la gente odia y a mí me encanta, tío. Ah, es que no. Es que no puedes adelantar ni de coña, ¿no? Aparte, vamos todos casi sin ala aquí. O sea, con ala. Vamos con mucho ala todos. Mi primera manifestación. Así que aquí es que las rectas es... o sales muy pegado el de adelante... o nada. Y cuando lo pegado es a una décima, una y media, dos, como mucho. A la que salgas 3-4 ya no lo pillas adelante. A no ser que él tenga DRS, ¿eh? Si no tiene DRS, obviamente no. Pero si tiene DRS, no lo pillas. E incluso a ti no te vale ni la pena, ¿no? Porque lo que a ti te interesa ahora, por ejemplo, si estuviéramos ahora mismo mañana en carrera, no te interesa adelantar a Leclerc. Te interesa que Leclerc siga con Sainz, por así decirlo, para tener DRS y te voy a seguir con más ritmo, ¿no? Hasta que realmente lleguemos al segundo stint de neumáticos y a partir de ahí ya forzar ese adelantamiento. Si al final los de adelante son más rápidos que tú o entiendes que más o menos tienes un mismo ritmo, va a dar igual, porque lo vas a adelantar, te vas a poner por delante, el que vas a quemar eres vas a ser tú en comparación a tus contrincantes y en esa segunda vuelta te van a comer ellos a ti. Entonces la estrategia siempre es aguantar el trenecito. Por eso realmente los eSports estáis viendo tanta gente que no se adelanta este año, pero es por el hecho de que no es tontería adelantar. O adelantas ya las últimas dos vueltas, que ahí dices voy a defender ahora. Si no adelantan en mitad de carrera es absurdo. O sea, aunque parezca súper aburrido, pero esto es la estrategia o el meta, digamos, de este Fórmula 1.
qué difícil es estar tan atrás, tío. Me mete hachazo, ¿eh? Vete, date tranquilo. Es que hay algunos... Te leo bien, ¿eh? Hay algunos penos que son como los putos badenes de las carreteras, literal. Y este es uno de ellos, ¿eh? Es uno de los que... Por ejemplo, hay dos pianos que directamente no hay que tocarlos. O sea, si lo tocas estás muerto. Da igual si tienes volante, mando, lo que tú quieras, el setup más seguro de la historia, estás muerto. Está hecho realmente para que te mueras si lo tocas. ¿Pero por qué? Porque te pega tal bote el coche que se te cruza. Entonces ya no lo salvas, no lo salvas. Vale, aprovecho para tomarme el cafelico también, ¿eh? ¡Eza! Pues aquí cometí un par de errores y ya se me piran, pero es que es lo normal. Lo que pasa que, digamos, no sé cuánto perderé, ¿eh? Pero digamos que Sainz con el medio no tendría que perder ritmo. Nosotros con el blando tendríamos que perder algo, pero muy poco. Pero con el DRS de Sainz tendríamos que estar aguantando bien. Pero yo le creo que todos, ¿eh? Todos que estamos aquí en la pomada, estamos todos ahora mismo aplaudiendo. El problema es que es una putada el hecho de que, por ejemplo, el que vaya primero en fila no tenga ritmo. Porque entonces sí que tienes que ir a adelantar por cojones, sí. Más que nada por el tapón que no está haciendo, que ahora mismo no lo está haciendo Sainz. Pero ya te digo, o sea, si mañana fuera esto la carrera, yo te diría que no, ahora mismo no tengo más ritmo tampoco para poder sacar, ¿eh? Que ya es un ritmo alto, pero no tengo más ritmo para poder darle. Y la... Mira, mira cómo están. Bueno, los neumáticos se pueden forzar, ¿eh? Que puedes empezar a perder agarre. Que la temperatura de este circuito es una locura, ¿eh? Mira, 107 grados. Sé que el blando, a partir del 104, ya está muerto, ¿eh? En temperatura. Y lo llego al 111 y fácilmente. Míralo, ahí está. O sea, ahora mismo el neumático puede freír un huevo frito, ahí. Más a ver, ojo, ¿cómo está, mi niño? A todos, que no se digas. Entrenamiento, la verdad que está yendo bien, ¿eh? Porque ya te digo, mañana me encuentro en una situación bastante real a esto. Algo de información sobre Alonso. Tiene un problema mecánico. Alonso, problema mecánico, ¿eh? El juego hasta hace memes ya con el tema. Hasta en el juego, tío, tiene problemas mecánicos Alonso, tío. Cago en la hostia. El puto Alpine, ¿eh? El plan. Uf, cómo suspira, tío. Ahí sigue el neumático, me ha hecho adiós, eh. Y a defender ahora. Buena cerrada le he pegado, pero... Estoy recuperando, o sea, ahora mismo estoy ahorrando para luego en el medio atacar, pero me está costando ya aguantarlo. Más que ayer inclusive, antes de ayer, tío. El Ernst no lo puedo perderlo, ¿eh? Nos acercamos a la ventana de parada en boxes. Vamos a ponerte duros. Gracias por ese placer con el foro, guapetón. Me acabo para la boca fuertemente, mi niño. Gracias, guapos. Es ahí. Pues mira, aquí esto me han traído a la silla, tío. La tengo que montar, tío. O sea que yo creo que la haré ya cuando venga la noche de trabajar, eh. Vamos, gira. Bien. Aquí con un guante de seda, en esta curva. Vamos con la temperatura así. Tío, corre un huevo aquí, tío, estos dos. Está subiendo ritmo, el puto Sainz ahora. No sé ahora que lleva lo del medio, tío. Yo vengo en verde.
Pues sabe que vuelta 13-14. Va, puedo probar, ¿eh? Mira, casi es mi vuelta rápida. O sea que, sí, sí, está subiendo los ritmos de carrera ahora. Sería vuelta dentro de la boxes, o sea que aquí tengo que apretar sin perder nada de tiempo. Ahora mismo tener a Sainz aquí para mí es una bocanada de ahí de puro, tío. Voy para vuelta, Y dos décimas más rápido, Ahora estoy volando yo. Pero bueno, vamos a probar el medio, que es lo que queríamos hacer. Que el blando ya lo teníamos más que quemado. ¡Uah! Este es un pinón de esos que os dije. Sí, yo creo que este mañana me puede dar algún susto, Vamos a practicar también en toda la boxe. ¿Pero por qué? ¿El juego? ¿Pero por qué me ponen los duros, tío? No lo entiendo, tío. O sea, es que no lo puto entiendo, tío. ¿Por qué lo hace, tío? Es que ayer me hizo exactamente lo mismo, tío. A ver si lo puedo cambiar antes, tío. Yo creo que era tiempo, pero... No sé, me da la sensación que lo había cambiado, tío. Ahora, tío. Listo, dale. Solo nos queda otra parada. Una parada más con esta estrategia. Joder, ¿cómo se cierra esto? Bueno, ahora la concentración, ¿no? Porque este es el neumático que prácticamente se tiene que utilizar durante toda la carrera. Así que aquí sí que tengo que mirar tanto temperatura como desgaste. Con el duro se llega perfectamente, pero me falta saber este, si tengo la capacidad de llegar con este neumático. Este neumático vuela, ¿Pero por qué no tengo DRS? Tengo el tercero ya mandado. Claro que está puesto en equitativo, Pues se me estaba preguntando el otro día uno, ¿por qué el Husky corre tanto aquí? Porque lo tengo puesto que todos los coches corren igual, para emular lo de la carrera de mañana. Pero que estoy viendo ahora un Mazepin décimo, ¿sabes? De golpe. ¡108 grados en el medio, tú! ¡Hostia puta! No había visto en mi vida, tú, que el medio llegase a tanta temperatura. En ritmo
Vamos. Se ve mal este sector ahora, ¿eh? Daniel está en boxes. Vale. Tengo que empezar a meter parciales molados, tío. No estoy mejorando mis tiempos de las últimas vueltas con blanda y eso es un desastre. Tío, estoy tragando mucho. Vale, tenemos DRS. Let's go. Estoy siendo muy constante con los tiempos. Estoy una décima arriba y abajo, pero estoy ahí. Venga, botas, hijo mío, tira. Uy, el piano.
No está mal, no está mal. Yo además tengo una amonestación, así que en ese tema vamos bastante bien. Lo siento, es verdad, lo siento no estar charlando, tío. Ha habido ese momento que digo, me tengo que concentrar porque esto me podría pasar mañana en carrera y quiero ver más o menos en qué punto podría adelantar, dónde me puedo acercar más, hasta qué punto puedo pasar la curva cercana al de adelante, dónde tengo que dejar espacio. Estaba más o menos midiendo eso. Ya digo, que al final siempre me sorprende que estéis aquí gente mirando esto, porque es que tiene que ser tremendamente aburrido verlo desde fuera. Echarme una siesta, esa es la puta mejor. Entonces sí que confirmamos que este stream vale para algo, este Fórmula 1. Aquí dando vueltas, de tranquis. Hablando de tranquis, voy a cargar el móvil, chaval, que me voy a quedar sin batería yendo para trabajar, ¿no? Eso sí que sería dramático de cojones. Tengo la espalda fina, me tengo que montarme la silla, espérate. Pegamos un glupet de, o sea, un glupet, lo he dicho en catalán, un trago de café. Y aún en, a continuar. Vamos. El piano. No quiero adelantar aquí porque luego la recta de adelante es bastante larga, aunque no, parezca que no, y ahí te pueden devolver el adelantamiento. Creo que es más acertado utilizar esa primera zona de DRS como una forma de poder prepararte ya el adelantamiento final, más que la ejecución del adelantamiento ahí. Aquí donde hay que pegar el hachazo. Por abrir el DRS, tío. Puta madre, tío. Vamos a ponerte blandos. Yo creo que llegaría hasta el final, ¿no? ¿Qué, cuánto, chicos, cuántas vueltas llevo con el medio? He entrado en la 14, ¿no? He entrado más o menos. O sea, llevo 10 vueltas. 26, 26. 60 llegaría más o menos, ¿no? Me salen los cálculos. Hasta final de carrera. O sea, llegaría perfecto. 60 es un buen desgaste para terminar la carrera. Aunque bueno, yo creo que va a escepticar y todo, ¿no? Pero más o menos para tener una estrategia fijada. Para que mañana no ir ahí en plan ¡hala! ¡Viva la fiesta! Joder, Hamilton me está pegando 11 segundos.
Pícalo, jodido. Segunda amonestación, Soy a una. Entramos en esta vuelta. Vuelta rápida, tío. No me la esperaba esta, ¿eh? Me voy sin DRS ni nada. Bueno, vamos bien, vamos bien. Me preocupa un poco el desgaste, sinceramente. Creo que no voy a pillar ni al Hamilton ni a Verstappen, ni de coña, porque al final son 12 segundos y quedan 8 vueltas para el final, así que no los voy a pillar y no les estoy sacando tampoco tanto tiempo. Aparte que de momento estoy teniendo un ritmo estable con medios, pero no sé hasta qué punto va a seguir siendo estable, o sea que... Yo creo que a partir de 40% del neumático ya tendría que empezar a perder tiempo, en comparación con antes, pero... No sé. Está la cosa complicada, ¿eh? Lo que me duelen las manos. No sigáis sin imaginar, ¿eh? Lo que me duele la mano, tío.
Espera, voy a tomarme un blopete, tío. No sé, me encuentro bien. Las sensaciones son buenas. O sea, ya te digo, siempre que son sensaciones buenas, ningún problema. A partir de aquí, habrá que ver mañana, ¿no? Que lo difícil es trasladar esas buenas sensaciones. Mira, por ejemplo, que me pasó. Donde creo que fue en Spa. No sé a dónde fue, pero que iba muy bien y de golpe empecé a perder ritmo exageradamente. Y fue más que nada por el hecho de perder confianza a mí mismo en mitad del circuito, ¿no? Y empecé a estar como un segundo más lento realmente de mi tiempo real. Y es eso, ¿no? El aguantar bien hasta ese punto. Que es lo complicado, ¿no? Lo complicado. Aguantar toda la vuelta. Ahora aquí corro sin presión, tengo el flashback, o sea que puedo estar volviendo a hacer alguna circunstancia que se me ha dado mal. Pero en general es complicado, es un circuito cabrón, es un circuito que hay que ir con muchísimo cuidado y que al final yo personalmente no me fío un pelo, o sea. Pero bueno, vuelvo a repetir, las sensaciones son buenas, que eso es lo importante, ¿no? Que cuando tenemos una sensación buena, da mucho juego. O sea, no por ejemplo Mónaco, ¿no? Que en Mónaco yo sabía perfectamente que perdía 2 segundos respecto a mis rivales. Eso sí que era dramático. Pero por lo demás, bien. Vale, 40% de desgaste. Este es el momento, como le digamos yo, que es aquí que empieza la carrera, ¿no? De verdad. Porque cuando el neumático te empieza a decir yo adiós, poco a poco. Pero bueno. Noto el neumático muy bien, sinceramente. No le veo muchos problemas. A ver si este me aguanta hasta el final. Esa es la pregunta del mío. Lo bueno es que con el micro es probable el duro le puedes meter las vueltas que quieras prácticamente. O sea, puedes entrar en la vuelta 6, 7, meter duro y hacer hasta el final perfectamente. O sea, te aguanta las 20 vueltas. Así que, bueno, las 30 vueltas mejor dicho. Pero si hay posibilidad de poder entrar un poco más tarde con la blanda. O sea, si no hay un safety car, porque claro, si hay un safety car vuelta 5, dura y hasta el final, ¿sabes? Y ya está, déjate de hostias. Pero si no hay CTK, digamos, en la primera parte de la carrera y entramos en el stint normal, yo creo que... Uy, aquí estoy empezando a tener dudas ahora. Yo creo que ahí realmente puede ser bastante juguetón, ¿no? Puede ser bastante juguetón. El hecho de poder meter medios, yo creo que puede tener ritmo. A nivel de gasto, yo creo que llego bien. Menos ahora que la acabo de liar pardísima. Mi amigo segundo me acabo de dejar en 2 curvas. Pero yo creo que puede ser bastante viable. Aunque sigo pensando que aquí va a haber CTK 100%, o sea... Pensar que aquí no va a verificar es engañarse a sí mismo, ¿no? Hostia, que están en el camino. Van volando, tío. He vuelto a recuperarlo, es que no sé, había pegado un tercer sector lamentable la vuelta de antes.
quedan unas 5 vueltas de combustible. Sí que ha llegado hasta el final, ¿eh? ¿Puedo hacer blanda media, tío? O sea, últimamente, tío... Ya te digo, no sé si es que el mando va a controlar mejor el tema de las presiones y con ello puedo jugar con presiones más arriba, pero... De momento, bien, bien, ¿eh? Ahora lloverá. Entonces sí que ya me voy a reír. Bueno, me voy a cagar en su puta madre. Pero si es en seco, está clarísimo, ¿eh? Mañana tengo encima... Una cosa que realmente me alegra es que tengo ritmo con los 3 neumáticos. Si los puedo usar los 3, tanto el blando medio duro, los puedo utilizar mañana que tengo tiempos buenos. Eso es una muy buena noticia por mi parte. Una muy buena noticia. Obviamente, blando medio más ritmo que con el duro, obviamente. Pero no sé, me siento cómodo con todos, tío. O sea, me siento cómodo con todo lo que pueda coger mañana. Así que, bueno, ahí con cuidado con la salida, porque aquí va a haber accidente, va a haber toque seguro. Eso, tenedlo en cuenta. Mi récord del segundo sector, vuelta 33 de 34. Espectacular, con 51 de desgaste. Estamos volando. Producción, vamos, volando. Vuelta rápida, tú. De locos. También es normal porque recordar que el peso del coche se va aligerando, ¿eh? Con lo cual el coche es más rápido. Solo nos quedan unas 2 vueltas de combustible. Última vuelta, chicos. Nada, llego perfecto. 60, lo que había. Mira, había calculado así por encima y ha sido perfecto el cálculo. Ese piano, papá.
bandera amarilla. Se ha salido un coche delante de ti. Bandera amarilla. ¿Qué ha hecho Verstappen? ¿Si estaba ganando la carrera? Bandera verde. ¿Será por el coche o algo? Sí, un podio. Así se conduce. El equipo ha trabajado con especial intensidad de este fin de semana. Ya. Es una recompensa fantástica. Y Mercedes ha ganado. Ha sido una carrera de... No sé cómo. Bueno. Lo que os decía, chicos, que buenas sensaciones, tío. O sea, buenas sensaciones para mañana. Ya veremos al final, como siempre digo, ¿eh? Cómo acabamos esto, cómo se interpreta el resto. De momento, todo muy bien. Todo muy bien, estoy cómodo, que eso es lo verdaderamente importante, el estar cómodo en pista. Vamos, rapiditos. Y a ver mañana, si tenemos suerte, ya no sé ni hablar. No tenemos ningún toque en... Sobre todo en pista, ¿no? En la salida, que es donde me preocupa más, porque al final pueden pasar tantas cosas que... Veo que los pilotos se acercan, se puede dar al podio para la... Pero bueno, ya te digo, para la mañana estoy bastante confiado, la verdad. A ver si... No, confiado, pero para puntuar, digo, ¿eh? Nada de podio, ni historias. Al final... Hay gente en mi categoría que está haciendo 9-4 en vuelta rápida, que es prácticamente 8-7 décimas más rápido que lo que me voy a hacer yo. Siendo lo que somos honestos, pero... A menos para puntuar, yo creo que un séptimo, sexto, si me tiras a mucho, creo que podría ser factible. Entre los cinco primero va a ser complicado poder entrar en la carrera de mañana, pero no estamos mal, no estamos mal. Y hay buenas sensaciones, que al final es lo más importante de todo, ¿no? Esas buenas sensaciones que siempre estábamos comentando estos días. Así que nada, chicos, me voy a ir despidiendo ya. Sé que siempre los streams de después de comer estos entrenamientos son bastante cortitos. Siempre son una hora y veinte, una horita, no son mucho más. Pero bueno, es el tiempo que tengo ya antes de irme a trabajar. Y siempre aprovecho este pequeño timing de break entre la comida e irme a curro para poder entrenar un poquito el circuito que nos toca este fin de semana. Así que, señores, de verdad que muchísimas gracias de todo el corazón a todos vosotros por estar aquí, ¿eh? Es que siempre digo que es durísimo tenerme que aguantar. Así que nada, muchachos, gracias de corazón. Nos veremos esta noche con un poquito de StarCraft. Y mañana ya estaremos con esta carrera de Fórmula 1. Yo creo que empezaremos sobre las 6 y media, 7 menos cuarto. Recordad que la carrera es 7 y media. Y a partir de ahí le daremos todo ese calorcillo. Así que chicos, guapos, gracias a todos por pasados. Nos vemos esta noche. Pasamos, pasa una buena tarde.